Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a ver cuántas soluciones reales tiene esta ecuación cuadrática. Déjame mandarle un saludo enorme a todo el pueblo de Colombia y a los amigos que desde allá siguen el canal. Para ellos un abrazo gigantesco. Bueno, vamos a ver cuántas soluciones tiene esta ecuación cuadrática, que es x cuadrado más r por x menos s igual a 0. El único dato que tengo es que s es un número mayor que 0, nada más, ¿eh? Y que es una ecuación cuadrática. Bueno, te cuento. Una ecuación cuadrática tiene esta forma: a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Bueno, aquí para que sea cuadrática, la única condición es que a no valga 0. Si a vale 0, esto no es una ecuación cuadrática, es una ecuación lineal, ¿eh? Bueno, ¿cómo resolvés una ecuación cuadrática? Bueno, con una fórmula resolvente que es x menos b más menos raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Fíjate quién es a, el factor que multiplica x cuadrado, b, el factor que multiplica la x, y c, el término independiente. Bueno, ¿dónde es que se juega la cantidad de soluciones que tiene una ecuación cuadrática? Aquí dentro, ¿ves? Dentro de la raíz cuadrada, esto que llamamos discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c, b cuadrado menos 4 por a por c, fíjate que tiene esta particularidad. Si b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, cuando vas a resolver la ecuación te queda menos b, el valor que tenga b, más 0 o menos 0, da el mismo número, dividido 2 por a, da el mismo número. Tenemos dos soluciones reales iguales, iguales, ¿eh? Por eso decimos que tenemos una única solución. Pero, ¿qué ocurre si b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0? Si es mayor que 0, vos podrás resolver la raíz cuadrada y a menos b, quien sea b, le sumarás un número, le restarás el mismo número y dan valores distintos, ¿eh? Dividido 2 por a, te van a dar dos valores distintos y vas a tener dos soluciones reales distintas. ¿Qué ocurre si el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c es menor que 0? Bueno, lo que ocurre es que en el terreno de los números reales no vas a poder resolver la raíz cuadrada, con lo cual no va a haber soluciones reales para para esta ecuación, ¿eh? Sí en otros campos numéricos, pero no en el campo de los números reales. Bueno, quiere decir que para poder determinar cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática, vamos a analizar siempre el discriminante, es decir, el valor de b cuadrado menos 4 por a y por c. Bueno, vamos a esta ecuación. Hagamos b cuadrado menos 4 por a y por c. Bueno, b es r, ¿eh? R al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 1 por el valor de c que es menos s. Te recuerdo que s es un número mayor que 0, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuánto nos da este discriminante? Nos da r cuadrado menos por menos más, más 4 por 1, 4 por SS. Bueno, este es el valor del discriminante. Fíjate un detalle. Sin importar el valor de R, podrá ser R0, podrá ser negativo, podrá ser positivo. Sin importar el valor de S, R cuadrado más 4 por S es un número mayor que 0. ¿Por qué? Bueno, a ver. Si R vale 0, me queda 4s, ¿verdad? Pero s es mayor que 0. O sea que 4 por s es un número mayor que 0. Y esta ecuación tiene dos soluciones reales distintas, porque el discriminante es mayor que 0. Si r fuese negativo al cuadrado, te va a dar positivo. Más 4s, que dijimos que es positivo, sigue siendo un número mayor que 0. Si r cuadrado, si r, perdón, es negativo, al cuadrado da positivo. Si r es positivo, al cuadrado también da positivo. Bueno, gente linda. Bajo todas circunstancias, este valor r cuadrado más 4 por a por más 4s es un número mayor que 0 para todo valor de r. Si r es 0, 4s da positivo. Si r es negativo, 4s da positivo. Si r es positivo, por supuesto, r cuadrado más 4s da siempre positivo, sin importar el valor de r. Esta ecuación tiene dos soluciones reales distintas, ¿eh? Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp y no dudes, no dudes que te la voy a contestar. Este resultado es independiente del valor de r, que podrá valer 0, negativo o positivo. De todas maneras, r cuadrado más 4 por s siempre va a ser mayor que 0 y este sistema va a arrojar dos soluciones reales
distintas. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp y no tengas la menor duda que te la voy a contestar. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.